sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Con el propósito de fomentar e impulsar entre el estudiantado y en la sociedad los valores cívicos, el amor y el respeto a los símbolos patrios, la Escuela Primaria Héroes de Chapultepec de Santiago Tezontlale llevaron a cabo con gran éxito el primer concurso estatal de bandas de guerra a nivel primaria. Las bandas de guerra participantes ejecutaron rutinas y marchas, entre las que destacaron los Pasos Redoblado, de Honor y de la Bandera Mexicana, tomando en cuenta para su calificación la sonoridad, potencia, ritmo, acoplamiento y reglamento de las marchas. Te invitamos a ver un resumen de este primer encuentro estatal de bandas de guerra. Este primer concurso de bandas de guerra a nivel estatal, denominada Daniel Cerón Romero, con el propósito de demostrar la disciplina, el orden, el esfuerzo, la constancia y también la belleza de la música, y algo que me parece que hoy todos podríamos coincidir en esta hermosa mañana, la emoción y el respeto a nuestros símbolos patrios. Me complace dar la bienvenida a nuestra institución y queremos agradecer enormemente la valiosa presencia de quienes también hoy fungirán como nuestro jurado al 5º Batallón de Infantería de Zimapán, Hidalgo. Sean ustedes cordialmente bienvenidos, gracias por ese apoyo que hoy nos brindan. Y queremos dar también la bienvenida a todas las bandas de guerra que hoy nos acompañan. Se encuentra entre nosotros la banda de guerra Panteras de Tecomatlán. Sean ustedes bienvenidos. Asimismo, nos acompaña la banda de guerra Halcones de Conejos a Totonilco de Tula. Bienvenidos. La banda de guerra Ciervos, que viene de Paseo de la Pradera de Totonilco. Bienvenidos. A la banda de guerra Héroes de Guerrero de Vicente Guerrero, Hidalgo. Bienvenidos. A la banda de guerra Guardias de Atotonilco de Tula, Hidalgo. Bienvenidos. Contamos con la presencia también de la banda de guerra Guerreros de Teocalco, Tlaxcoapan. Y no podría faltar la banda de guerra Anfitriones de la Escuela Héroes de Chapultepec, Cadetes de Santiago Tezontlale. Maestro David Orozco Cortés y maestra Lisbeth Nayeli Ramírez López, gracias por haberme distinguido y ponerle a este concurso el nombre de un servidor. La verdad, me siento muy orgulloso, me siento satisfecho, me siento muy contento de estar en este evento compartiendo estos momentos especiales. Y siendo las 9:10 del 21 de abril del 2018, declaro inaugurado este primer concurso estatal de banda de guerras de todos y cada uno de los planteles que hoy participan. Sean todos bienvenidos y enhorabuena, y que gane el mejor. Thank you.
atención. Gracias. Thank you.
para respetar a mi personal. ¿Alguna otra exposición? Gracias. ¡Atención, directora! Thank you.
Mi nombre es Oliver Patrick Carranza, comandante de la banda de guerra. ¡Cállate! De la escuela primaria Héroes de Chapultepec. ¡Presente! Proveniente de Zacateco de Tomoscale, municipio de Ajojua del estado de Hidalgo. Solicito desautorización para dar inicio con nuestra oficina de participación. ¿Alguna otra disposición? ¡Gracias!